Hola, buenas compañeros. Buenas tardes, compañero. Aquí estamos con mi compañero José, que vamos a hacer la sesión de espíritus. ¿Sabéis que es la radio de los espíritus llamada? Es una radio que funciona, lo podemos asegurar. Aunque hay mucha gente que no cree en estas cosas, pero funciona. Nos han respondido muchas veces. En concreto aquí el año pasado nos contestaron niños. Y después se nos enteramos que eran niños los que habían con una persona que se suicidó. Entonces vamos a estudiar ahí nuevamente y vamos a intentar volver a intentar contactar con su amigo, que nos diga sus nombres, sus padres, todo. Bueno, vamos a empezar pues. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Voz de niño. Voz de niño. ¿Otra vez? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? La ha contestado, ¿eh? Ahora no sé por qué es un niño. ¿Eres un niño? Sí. ¿Me puedes decir cómo te llamas? ¿Puedes darnos tu nombre? ¿Estás jugando con algún niño? ¿Estás solo? ¿José? ¿José? ¿Qué es que sabe José? ¿Estás solo? ¿Cómo te llamas? Chica. Carmen. Sí. Sí. ¿Eres una chica? Carmen. ¿Eres Carmen? ¿Se escucha un niño? Sí, lo de niño. Dinos algo. ¿Cuántos años tienes? Dime tu edad. ¿Cuántos años tienes, mi chica? ¿Un chico? Buenas. Buena. Queremos ayudaros. Otra vez. Otra vez. Otra vez, niño. Niño, niño. Hay muchos niños aquí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos niños estáis aquí? Tres. Oye. ¿Pero cuántos años tenéis? Dime tu edad. Mariano. 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 ¿Alguna chica? Mariano, ¿te llamas? ¿Mariana? ¿Y es una chica? ¿Cómo se llama la chica? ¿Eres el padre, Mariano? ¿Sí? Ya. Ya. Dice que ya. ¿Te gustaría que estemos aquí? ¿Quieres que nos vayamos? Ya otra vez. Ya. Ha contestado. Ya. Pero ¿cómo te llamas tú? ¿Qué te está hablando? ¿En qué año estás ahora? Dime el año en que estamos.
Miguel. Miguel ha dicho. ¿Estáis acompañados por alguna persona mayor? Es una mujer, ¿eh? ¿Cuatro de aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿De alguno? ¿Y sabes cómo me llamo yo? Dime mi nombre. ¿Cómo has dicho? ¿Cómo me llamo yo? No sé el nombre de este chico. ¿Puedes decir el nombre de alguno de los que estamos aquí? Estamos aquí para comunicarnos con vosotros, para saber cómo os encontráis y vuestro nombre. ¿Por qué te encuentras en esta ocasión? Dime por qué te encuentras en esta casa. Un niño. Creo que es una niña. ¿Cómo te llamas? ¿Eres María, no? ¿Cómo se llama tu padre? ¿Cómo se llama tu madre? ¿Tenéis alguna mascota? ¿Algún perro o gato? Sí, sí. ¿Cómo se llama el perro que tenéis? ¿Está contigo el perro ahora? ¿Cuántos niños estáis aquí? Bueno, ¿cómo se llama la chica? Rosa. Rosa. ¿Rosa ha dicho? Totalmente. ¿Y de cómo se llama la chica, Rosa? Bueno, vamos a tirar una tirada de cartas. Estoy ¿eh? A un poco la batería. No, pero, vale. La batería se nos ha fallado un poco ya. Bueno, vamos a hacer la sesión de... Voy a coger las cartas. Hacer la sesión. ¿Cómo ha dicho Rosa? Sí. Exacto. Algo de eso, sí. Eso es claro, ¿eh? ¿Cómo se llama la chica y Rosa? Rosa. Aplicar las cartas. Vamos a ver. ¿Así? Sí. Quédate con la tirada. ¿Cuánto aquí, José? Bueno, ya hacía 15 años que no echaba, ¿no? 15. Compañero. Vamos a ver. Bueno. ¿Qué preguntamos? Pues, ¿quiénes son los que están aquí?
si es hombre o mujer. Exacto. ¿Quién estáis en esta casa? Vaya, ¿qué habría entrado por ahí? No tres cartas. Por favor, decidme, ¿quién estáis en esta casa? Desde luego, es un hombre y una mujer. Está claro. Hay un hombre y una mujer, ¿ok? Sí. Ya de una edad más avanzada y ella más bien más bien joven. ¿Eh? ¿Seguimos? A ver si sabes. ¿Sí? Por los niños. Por los niños. ¿Hay niños aquí o niñas? Pues posiblemente puede que haya varios niños y se ve que hubo algún accidente. ¿Por la justicia o qué lo dice? ¿O en Colgado? Sí. ¿Pero cerca o qué el accidente pudo ser o qué? ¿Pudo ser cerca? Accidente aquí, en esta casa, fuera, en algo. ¿En la misma casa pudo ser el accidente o qué? En el entorno. ¿En el entorno? ¿Y se puede saber si en qué zona de la casa pudo ser? Eso ya más eso, porque claro, hay que preguntar. Bueno, también había piscina. ¿Qué tipo de muerte fue la de ellos? A ver, pregúntale. Voy a preguntar. O sea, el tipo de muerte que pudo ser. Nos gusta que estemos aquí nosotros, preguntando. Soledad, ¿no? El mundo. Sí, ¿por qué no? Sí que nos gusta. Porque estamos solos. Y cuando venimos, pues se abren hacia nosotros. Ya ves, sale la carta del mundo. Exacto, sí. Por ejemplo. Los que estáis aquí, ¿por qué no lo fuisteis a la luz? Y estáis viviendo en un mundo paralelo. Porque ellos se retiraron y quiere decir que ellos están a gusto aquí, en su mundo. La carta del sol lo dice todo, ¿no? Están encantados de estar aquí, no quieren moverse ni irse a ningún sitio. Para ellos la luz es esto, donde están viviendo. Exactamente. Ellos no buscan otra luz más que esta. Ellos tienen un mundo virtual. Sí, se lo han hecho a imagen suya. Los que viven aquí con Sergio. ¿Sabes lo que pasa, José? Que ellos han hecho un mundo virtual. Tú esta casa la ves como está destruida, ¿no? Tú la ves destruida esta casa, tú la ves así. Pero ellos no la ven así, ¿eh? Ellos la ven perfectamente con sus camas y todo. Ellos siguen durmiendo en su cama. Aunque aquí no haya ni cama ni nada. No, es una cosa de aquí. Ellos piensan que hay una cama. Tienen comida, no les falta nada, juegos. Sí. ¿Entiendes cómo te digo? Los de los niños. Que parece increíble, ¿no? Lo que te estoy diciendo. ¿Tenéis algún enemigo en esta casa? ¿O realmente estáis muy, 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 muy a gusto aquí? Madre mía, se está diciendo lo mismo. Por supuesto. Me lo dicen totalmente. Están muy a gusto, sí. No tienen a nadie que entorpezca su vida. Y bueno, y el juicio que digamos que es su muerte en aquel momento, aceptaron lo que están viviendo. Pero que pudo ser muerte,
múltiple. Y ya está. Ah, sí, claro, o sea, sin más. ¿Qué pudo ser? ¿Una muerte muy...? Pero, o sea, ¿alguna enfermedad o qué pudo ser? Yo, puede ser que... ¿Oriundo de alguna enfermedad? Que ese, pues no sé qué tuvo algún accidente. Sí, porque se han colgado. El colgado, ¿sabes lo que significa muchas veces? Sí, claro. ¿No? Sí. Es, sí. Bueno, lo dejo ya. Pues nada, compañeros, bueno, ya hemos acabado la sesión. Vamos a hacer... Nos hemos enterado un poco ya del tema. Sí. Y ya, pues eso, nos vamos a despedir todos, José, compañero. Porque ahora nos toca las psicofonías, que eso lo hacemos ya aparte ya. Y eso. Bueno, pues nada, compañeros. Ha sido un placer. Hasta la próxima a todos. Pensamos que ya el año que viene, si llegamos, que es así, ya no podemos volver aquí porque creo que van a hacer una gran obra en esta casa. ¿Todo? Bueno, para ellos que están aquí no les va a importar, ¿no? No, esto es... Ellos que van a encarreglar todo esto y hagan de todo, ellos ya viven en este entorno. Sí, es que el entorno para ellos es perfecto. Sí. Lo dicen las cartas del tarot. Las cartas del tarot lo estaban diciendo. Ellos están en felicidad total, tienen mucha luz, juegos, y no quieren saber nada más. ¿Alguna tragedia de los niños o algo? Sí, puede ser que tuvo algún accidente o algo. Bueno, vamos a cortar ya, pues, compañeros. Venga, vale. Hasta la próxima a todos, pues. Venga, hasta la próxima.